¿Qué crees que haces? No te preocupes, la conozco. Esto es increíble. Bájate. Suéltame el brazo, Kartal. Ven, bájate ahora. Oye, la estás lastimando. Yo sé lo que hago. No voy a bajarme. Ven, te llevaré a otro lado. Está bien. Suéltame. Disculpe la molestia. Espero que sepas que me raptaste. Quiero bajarme. Detén el auto ahora. ¡Ahora! No detuve el taxi para dejarte ir tan fácilmente. Al menos dime a dónde piensas llevarme. Algunas personas solo ven lo que ellos quieren ver y omiten el resto. Lo que quiero es mostrarte la verdad, aquello que te rehúsas a ver, aunque no te guste. ¿Nerviosa? No, no lo estoy. Entonces contesta, veamos quién te está llamando. Sí, dime, Aziz. Celine, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Salí a hacer unas compras y la verdad es que no quise despertarte. Lo siento. Lo importante es que tú estés bien. Lo estoy. No llegaré tarde. Bueno, te mando besos. Te estaré esperando. ¿Qué estamos haciendo acá? Bajemos y te lo diré. Vamos. Ya estoy harta, Kartal. No quiero seguir más con tu juego. No pienso bajar. Te he escuchado hasta ahora. Es momento que tú me escuches a mí, así que vamos. Está bien, pero suéltame. ¿Por qué me trajiste hasta acá, Kartal? Aziz debe haberte mostrado esta tumba. Estoy seguro de que lo hizo. Su propia tumba. La lápida que mandó hacer después de la muerte de su mujer. Ahora te mostraré otra tumba que nos interesa. Ibrahim. Solía trabajar para Aziz. Era su mano derecha. Trabajó para Aziz por más de 20 años seguidos. Lavó el dinero de Aziz para que pudiera construir su imperio. Pero al tiempo, cometió un grave error. Decidió robarle a Aziz. ¿Sabes lo que hizo Aziz cuando atrapó a Ibrahim? No le disparó. Le preguntó, ¿por qué me robaste? Ibrahim. Le dijo que su único motivo era que no quería que sus hijos tuvieran la misma vida que él. Aziz debía encontrar el modo de castigarlo. Y le dijo que sacrificaría a sus hijos. Le pidió a sus hombres que trajeran a los niños. Así sacó su arma y le dijo, escoge uno, Ibrahim, y si no lo haces, tendré que matarlos a los dos. Ibrahim escogió a uno. Así apuntó su arma hacia él. Luego le sacó el seguro al arma y se la entregó al niño que escogió. Aziz le pidió que le disparara a su padre y a cambio le daría todo el dinero que robó, dado que ese dinero estaba pensado en su futuro. El niño fue incapaz de hacerlo. ¿Aziz lo hizo? No. Su otro hijo. Ibrahim fue asesinado por el hijo al cual le salvó la vida. Dijo que si no lo hubiera salvado su papá, le habría gustado que su hermano hiciera lo mismo por él. Aziz. Él juega con las personas, Selin. Golpea a toda la gente que no está a su lado, donde más les duele. Y luego los hace sufrir de la forma más terrible.
Si el diablo tuviera que armar un infierno en la tierra, le daría las llaves a Sis. ¿Qué pasó? ¿Te confundiste? Deberías estar segura. Ese es el hombre que será tu esposo. No le tengo miedo. Sé bien lo que hago. No soy tan cobarde como tú. Quiero que seas feliz. ¿Cómo no lo entiendes? ¿Y por qué piensas que no podré ser feliz? Porque sé que ese hombre va a lastimarte. Mira, no te preocupes. Yo seré feliz. No aguanto que me digan lo que está bien y lo que no. Ahora solo me importa que Aziz me ame. Y yo también lo amo. ¿De verdad? Porque tus ojos no dicen lo mismo. Lucho porque soy testarudo, pero no tiene sentido. Entiende que soy tuyo. Te lo ruego. No hagas esto, Selin. No lo hagas. Soy consciente del error que cometí. No hagas lo mismo. Esto ya se terminó. Todo lo que ha hecho gracias a esa mujer. Me echó de su despacho como si no significara nada para él. Tendrás que controlar tu carácter, Uma. Todavía puedo. Y tengo claro cuál es el siguiente paso. Si decides luchar, debes saber lo que haces. No estás en posición de aconsejarme, Hakan. ¿A quién llamas? A Fuad. ¿Dónde se metió? Estoy trabajando. ¿Cree que va a desperdiciar mi tiempo? Señora Uma, lo siento, pero no puedo hablar con usted en este momento. ¡No quiero hablar! ¡Basta! Las fotos que me dio no sirvieron de nada. Quiero evidencia de verdad. Escuche, esto se terminará hoy mismo, se lo puedo asegurar. Celine está... ¿Tía? Con Kartal, ahora mismo. Él fue su primer amor. ¿Aló? ¿Aló? Iremos a la casa y le diremos a Sis que todo se acabó. Aún sigues tomando decisiones en mi nombre. Así es, porque veo que no estás pensando. No me iré a ningún lado y voy a casarme con Aziz. El amor requiere coraje, Kartal. Y como no lo tienes, no puedes entenderlo. Al fin nos conocemos, amigo. Señor, ¿qué está haciendo? Es hora de que hablemos. Suélteme. Creo que me confundió con otra persona. Déjeme en paz. No estoy confundido. Solo mírate. ¿Uma te está pagando para que nos sigas?
Estaré contigo para enseñarte una lección. Oiga, respéteme. ¡Oh! Dame la cámara. Qué lindas fotos tomas. ¿Tienes idea de la gravedad de la situación en la que te metiste? ¿Pensaste en quién vería las fotos después de Uma? ¿Qué le has contado? Aún no se lo he dicho. ¿Estás seguro? Claro que sí. Vendrás conmigo. ¿A dónde? Harás ejercicio para que adelgaces. Elif, ayuda a la señora Charlotte con su equipaje. No, está bien, yo puedo. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? ¿Van de viaje? Me voy. ¿Pero cómo no se queda para la boda? Tiene un asunto de negocios. Puedo llevarla. No es necesario. Ya lo tengo todo arreglado. Tiene razón. Si yo fuera usted, tampoco me quedaría para ver cómo su hija arruina su vida. Pero le preguntaré algo. Cuando usted me dijo que no conocía a su hija, ¿qué estaba insinuando? ¿Yo dije eso? No lo recuerdo. Debo estar vieja. Espera, mamá. No tienes por qué irte. Llegaré tarde. Perderé el avión. Deja que te acompañe al aeropuerto. No es necesario. Es mejor así. Adiós. Está bien, voy enseguida. ¿Qué pasó? Tu futuro esposo. Solo hay un lugar donde va cuando está molesto. Y ahora está bebiendo. ¿Te dijeron por qué está tan enojado? ¿Estás segura que no lo sabes? ¿A dónde vas? A buscarlo. De todos modos, iba a verlo. Voy contigo. Mejor no vayas. Voy a hablar algo serio con él. Quédate en casa. No me impidas ver a mi prometido. ¿Quién es esa mujer? Sé que tú me entenderás. No conociste a nadie después de la señora Sadet en estos 19 años. Estoy enamorado, papá. Perdóname y déjame ir. Te debo lealtad a ti, pero como hijo, no como yerno. Y la consecuencia de tu lealtad es renunciar a esta estúpida aventura y dedicar tu vida a Ezra. Bienvenida, señora. Adelante. Señor. Por aquí, señorita. Me pregunto qué le pasó. No me sorprende que se haya encerrado aquí después de anoche. A Aziz Alcán no le gustan esas cosas. Lo dices como si tuviera la culpa. Lo de anoche era algo inevitable. No te preocupes, dejaré de molestarte. Muy pronto me iré. Ella es Elena. Y mi yerno Kartal. Bienvenida. Buenas noches. ¿Será que nos conocemos? Siento que te he visto en alguna parte.
Cartal? ¿Ustedes se conocen? No lo recuerdo. Menciona a su hijo, pero de su esposo no habla. ¿Está separada? Su padre no está vivo. Y dígame, ¿su hijo qué edad tiene? 3. Desde ahora puede contarme entre las personas que tiene. No sueles estar tan callado. ¿Vas a dejar de hablarme? No es necesario. Me hace sentir incómoda. ¿Papá Asís? Qué bueno encontrarte antes que saltaras. ¿Asís? Llegaste justo a tiempo, Cartal. Ahora ambos vamos a saltar. ¿Por qué el hombre quiere volar? ¿Por qué tiene celos de los pájaros? ¿Por qué tiene celos de Dios? Quiere hacer una carrera con Dios, pero no puede volar. Tampoco ganar esa carrera. Entonces, se inventa una nueva carrera. ¿Qué otras cosas hace Dios? ¡Quita vidas! Yo también quito vidas. Pero hay formas de quitar vidas, ¿verdad? Hay quienes las quitan con una bala. O con una mirada. ¿Cierto, Cartal? Selim, pero qué hermosos ojos tiene. ¿Eh? ¿No transformarían a cualquiera en piedra? ¿Eh? ¿Así se estuviste bebiendo? Sí. Claro que bebí. De la fuente. De tu amor bebí. Vamos, te vas a enfermar. Mejor entremos, Asís. Piensas tanto en mí, Cartal. Yo también pienso en ti. Y también en ti, Selim. Pienso en ti, Selim. ¿Saben? Y lo único que piensa este hombre es en ustedes dos. ¿Saben por qué? Porque los amo, lo saben. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están aquí afuera con este frío? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Cartal me dijo que viniera. Increíble. Cartal siempre sabe.
Siempre sé todo de ti. Kartal, dime qué está pasando. Ezra y yo tomamos una decisión. Queríamos decírtelo juntos. Nos vamos. Me llevo a Ezra conmigo. Quizás a otra ciudad, no lo sé. Nos mudaremos. Queremos vivir solos los dos. Tres. Queremos tener un hijo. Si te arrepientes esta vez, voy a obligarte. Tranquila, Ezra. Casi olvido felicitarlos. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Ustedes van a ser felices, ya lo verán. Ah, a propósito, olvidé decirlo. Es que con tantas noticias. Papá, fui a ver a Mertoy. Está muy triste. ¿Crees que puedan hablar? Claro que podemos. Mert es mi hijo, ¿no? Tomemos un café juntas, ¿te parece, Celine? Acompáñame. Ah, y así podremos conversar las dos. ¿Puedes llevarme dos cafés a la mesa? Sí.